Grupo Cero Televisión. Escribir hasta romperme las manos escribiendo. De pronto entró la libertad. Pero la libertad no tiene nombres, ni estatuas, ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa. Poetas despiertos, en acción. No simplemente, sencillamente, ¿no? ¿Quién empieza? La libertad es sencillamente la libertad. Hacia una vejez sin dogmas, el alma no se arruga. Norma. Aquí tenemos la prueba. Hacia una vejez sin dogmas significa para mí escribir, escribir, amar, amar, jugar, jugar. Es decir, la vejez queda asegurada en una forma de declinación. La historia de los pueblos se transformará en la historia de las palabras. Y si pasan los años, no es para que tiemble nuestro discurso. Lo que se produce con el tiempo es nuestro cuerpo. El desgaste no es de las células nerviosas. El desgaste es de lo que rodea a las células nerviosas. Es decir, de las relaciones sociales. La muerte no existe. Ella también es una construcción de nuestros deseos. Querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la historia continúa. Pensando en los muertos, a veces es mejor seguir vivo, aunque no se cumplan del todo nuestros deseos.
Bueno, es mejor seguir vivo aunque no se cumpla nada. La vida es puro artificio. Si me dejan la palabra, no me importaría que todo el resto sea metálico. Entro en la vejez con paso firme, dispuesto a sustituir, hasta donde se pueda, todo lo que no funcione o funcione mal. Se trate de órganos o negocios, o personas o dinero, o amores o versos. Todo lo que no funcione debe ser sustituido hasta donde se pueda. De esa manera, también habrá vejez, habrá muerte, pero no habrá estupidez, no habrá miseria. Envejecer no es ni bueno ni malo, es también una jugada a realizar que conviene realizar cuanto antes. La muerte y el envejecimiento no tienen por qué ser la misma cosa. Hoy a ella le dio un poco de vergüenza que no me importen sus arrugas. Cuando deseo vivir 200 años, me doy cuenta, no lo hago por mí, lo hago por el hombre. Perdurar, todo se fundamenta en perdurar. Un hombre es, si lo consigue expresar, durante siglos. Cuando venga la muerte, encontrará todo bien hecho y un instante se detendrá. La decisión, en parte, la tendré que tomar yo. Viviente animal, no querré morir ni aún el día de mi muerte. Eso, seguramente, escandalizará a la muerte. Con tanto escándalo, igual moriré, pero unos días más tarde. No quiero envejecer, quiero vivir 1000 años, aunque sea maduro o viejo. La verdad, me gustaría cumplir años en el 2040 al menos una vez. Voy a cumplir 65 años y me siento joven. Absolutamente. Un principiante en casi todo. Ayer, por ejemplo, fui impotente y hoy no pude concluir un poema. Yo no decaeré, porque el sexo no cae. Y si mi escritura sigue hacia adelante, se encontrará con un tope. El sexo no cae. La vejez es lo de menos. Tratar de ocultar el paso de los años es la única vejez. Aquí me tenéis, rejuvenecido y hasta más sano que hace algunas décadas, solo por ponerme a pensar en nuevas realidades. Sin amor no se puede vivir, pero sin algo de crueldad no se puede llegar a viejo. A viejo se llega si se pasa de algunas cosas, si no, no se llega. El envejecimiento celular es, hoy por hoy, aceptar tontamente, una a una, las leyes impuestas por los sistemas en vigencia. Toda vejez es un fracaso de la inteligencia. Digo, cuando la inteligencia no pueda más, entonces habrá que poner el cuerpo y comenzaremos a envejecer. La vejez a mí también quiso tragarme. Hubo un instante en mi vida que mis arrugas y mis dolores tenían más fuerza que mis pensamientos. En ese instante fue donde envejecí. Cuando me di cuenta de que el poder sobre mí no era yo, sino las palabras, no envejecí más. Desesperadamente, veo agitarse la muerte frente a mí y no le digo nada. La miro como se miran las grandes cosas de la vida y no le digo nada. Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz. Agonizando, el canto se hace más fuerte. ¡Qué viviendo!
El amigo invisible. ¿Puedo cantar una canción? Sí, va Norma, ¿no? Norma, perdón. Va Norma con un poco de aburrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy aburrida. ¿Así? Hola, buenas tardes. Bicho raro. Se llama Micro. Se llama Micro. Hola, tiene Micro. Las mismas vocales. Bicho Micro. Vamos a un poquito de psicoanálisis de este libro, Freud, Lacan, Hablado 6, Clínica Psicoanalítica. Tenemos que suponer que en estos últimos 40 años ha habido un profundo proceso de investigación en el psicoanálisis. Este proceso de investigación todavía no ha sido expuesto, en tanto todo el esfuerzo de los investigadores hasta ahora, después de experimentar la teoría con los pacientes, lo único que han conseguido es que volviéramos a leer a Freud. Es decir, que era tan grande el desvío que se había producido en el campo de la investigación que tuvieron que luchar para hacer que se volviese a leer a Freud antes de comenzar el camino de la investigación. Es decir, que hay en el investigador psicoanalítico, no se sabe por qué, una especie de soledad. Hay en el investigador marxista una gran soledad que impide todo tipo de transformación. Soledad es la que no permite que se produzcan transformaciones, ni en el método ni en la teoría. Freud dice que el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario. Esto quiere decir que no hay psicoanalistas que no puedan respetar pactos simbólicos. La asociación libre solo es posible si el pago al otro para que él no asocie libremente. Hagan una prueba. Se paran delante del familiar más próximo y comienzan a asociar libremente todo lo que se les ocurra. Lo bueno, lo malo, si lo quieren, si lo odian, si tienen deseos sexuales, ni tienen deseos de matar, de vivir, de fugarse. Y van a ver que entre 10 y 20 minutos es lo que se aguanta. Después el otro interrumpe en un gran llanto, una gran cachetada, unos grandes gritos, o se pone a hablar de sus cosas, que es su propia asociación libre. El trabajo del psicoanalista con el paciente es escuchar. No tiene que mezclar sus deseos con los de los pacientes. Casi no debe tener ideología. Es por esto que tiene que tener un supervisor, que puede ser una persona mayor, un compañero de promoción o un grupo de psicoanalistas. Mi trabajo consiste en atender no a lo que se dice, sino a lo que se dice mal. No a lo que dice, sino a lo que repite. No a la historia que cuenta, sino al tono de la historia que cuenta. Es decir, que estoy trabajando en una disciplina que parte de los efectos más nimios, más tontos, el acto fallido, el sueño, el relato del síntoma. El paciente viene y dice, buenos días, y son las 10 de la mañana, eso no lo escucho. Pero si me dijera buenas tardes o buenas noches, entonces escucho. No escucho el drama pasional que vivió el fin de semana, escucho cómo me lo cuenta. Escucho cómo se equivoca cuando dice que se estaba peleando con la mujer y la llama de otra manera. Entonces le pregunto, no lo que le pasó con la mujer, sino qué le pasó con fulana de tal, ese nombre que acaba de pronunciar. No le pregunto cómo vive o siente, no me interesa. Él me lo va a contar. A mí me interesa que hoy está sintiendo como hace 15 días en una situación semejante. No me enojo con él cuando viene y no me paga o dice que soy un degenerado, sino que trato de mostrarle las situaciones de su vida semejantes a esa situación que está atravesando conmigo. En última instancia, todo aquello que él vino descartando es lo que lo ha enfermado y que aparentemente son cosas poco importantes. Hay una enfermedad psicosomática que es el asma bronquial.
No es una historia la que produce esta enfermedad, sino que es una energía. El sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso que, ¿vieron? Cuando a un boxeador le dan una trompada que casi lo matan, pero no lo matan, pero está en coma, y los diarios dicen vida neurovegetativa. La vida neurovegetativa es la vida de todo el cuerpo dominada por el sistema nervioso autónomo, sin cerebro. Es decir, que se produce sin asistencia del cerebro. Es decir, él sin cerebro tendría igual asma. Interesante, ¿no? Sin cerebro igual tiene asma. Bueno, es decir, que no es de la conciencia el asma, ¿no? No. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. ¿Puedes tocar? Sí, me da por luz. Y quiero cantar la canción de Vivir no es. Ah, sí, el otro día te la pidieron. ¿Quién me la... ¿Quién te la pidió? No, bueno, me recordó lo que estaba leyendo antes. Bueno, vale. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Defiende eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo, un levantarse todas las mañanas. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis ritos, vivir os digo, una flor que se abre cada mañana diferente, cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente. Vivir no es eso que usted tanto defiende, eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permite. Eso es morir contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis gritos. No usemos. Esta relación sirve mucho. Del libro Notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía, que ha querido venir esta tarde en lugar del otro que yo estaba leyendo. Así que por algo será. Se te ha impuesto. Esta relación sirve de mucho. Decir que todo lo di por la escritura es una exageración. Algo habré dado, pero desde muy joven me doy todos los gustos más o menos permitidos. De paso, mientras me divertía y crecía, algo fui. Primero, vendedor ambulante. A los 11 años trabajaba en la carpintería de don José, especialista en bancos de carpintero.
Levanté bancos con otro niño como yo, tablones de hasta 100 kilos. Y eso no era lo peor. Lo peor era que el tablón tenía que pasar por la sierra para tener las medidas apropiadas. Para un niño de 11 años, la carpintería era el paraíso. Se bailaba, se cantaba, se bebía buen vino y se conversaba de política, y todos me pedían, por favor, que no abandonara mis estudios. Al final me convencieron entre mi padre y los habitantes habituales de la carpintería. El barrio necesita un médico humano, inteligente, y ese médico eres tú si continúas tus estudios. El argumento de mi padre era semejante antes de rendir el examen de ingreso en la Facultad de Medicina. Yo le dije a papá, yo quiero ser un poeta, no quiero ser médico. Y mi padre tranquilamente me dijo, en nuestra familia, hijo, hay muchos poetas, pero ningún médico, ¿me entiende? Nuestra familia necesita un médico y tú serás ese médico. Nos quedamos un tiempo callados. Silencio que rompió mi padre diciendo, puedes ser médico y poeta. Bretón, Aragón, que tanto te gustan, eran médicos y poetas. Baldomero Fernández y otros cuantos fueron también médicos escritores. Pero papá, yo quiero ser poeta. Bueno, es más o menos lo mismo, dijo mi padre. Los escritores, los poetas, los artistas, en general, provienen de clases altas. Quiero decir, de familias con dinero. Pero tú, algún trabajo tendrás que hacer para poder ser un artista libre, que no le deba nada a nadie, porque el dinero que gasta lo produce con su trabajo. Es decir, a ver si entendí algo. ¿Tú piensas que un médico se gana el dinero con facilidad? Voy a desengañarte. Los médicos, en general, son pobres. Así que vaya a saber de qué tendré que trabajar para vivir con cierto confort. En cuanto al estudio, tengo que estudiar medicina para poner contento a mi padre. ¿Y tú? ¿Qué me darás a cambio para que yo me ponga contento? Ya lo había pensado. Si tú ingresas en medicina, yo te regalaré una máquina de escribir que tanto necesitas. La relación con don Pepe y los otros carpinteros terminó de golpe, sin previo aviso, el día que mi compañero de trabajo se llevó por delante con la sierra dos dedos de la mano derecha, que es la mano con la cual escribo. No esperé al día siguiente. Hablé con don Pepe esa misma tarde. Fui lacónico. Me voy, don Pepe. ¿A dónde? Preguntó don Pepe, amable y cariñoso. A ningún lado. Dejo este trabajo. No quiero que me pase lo que le pasó a Raúl. Yo escribo con la mano derecha. Me voy. Déjeme ir. Yo con todos ustedes fui feliz, pero no puedo soportar la idea de no poder escribir con mi bolígrafo. ¿Y de qué vas a vivir? De mi trabajo, como todo el mundo en este barrio, pero en trabajos menos arriesgados. Está bien, Turco, te entiendo. Ven a visitarnos de vez en cuando, y la semana que viene ven a buscar el dinero por tu trabajo hasta el día de hoy. Luego me abrazó, y los muchachos también me abrazaron, y yo estaba contento. En el mismo momento que me iba, me sentía querido. No derramé ni una lágrima, pero se me pusieron los ojos rojos. Cómo se puso mi vecina el otro día cuando me puse a cantar el rock de la maravilla. Mi vecina lloraba, se reía y gritaba, se tocaba las nalgas y hasta el corazón. Yo seguía cantando y sin darme cuenta había congregado a todo el vecindario. Ella que se dio cuenta que los vecinos miraban, cada vez bailaba más y se tocaba las nalgas al ver que ella se movía con talento y distinción, cada vez canté más fuerte, más rojito, más
más amor. Cada vez ante más suerte, más lo vi con más amor. Ella habitaba contenta, hay que seguir el compás. Ya lo verás, todo el mundo bailará. Elvira, la profesora de ciencias naturales, se quitaba la camisa mientras se abrazaba a mí. Su marido que estudiaba ciencias comparativas, al ver que me gustaba, se quería suicidar. Su mujer le consolaba, diciéndole a los gritos: es nuestro cantor, no sufras, ven y bésalo también. Es nuestro cantor, no sufras, ven y bésalo también. El marido se abalanzó para besarme en la boca, y mi vecina furiosa al pobre hombre increpó: si tú besas al cantor, yo besaré a tu mujer. Y te prometo, te juro, que ella nunca volverá. Y después de la canción, el cantor ha de cenar. Y lo hará en mi habitación, aunque nos vaya muy mal. Mi vecina bailadora loca, música y amor, nadie podrá aunque lo quiera hacerlo mejor que yo. Mi vecina bailadora loca, música de amor, nadie podrá aunque lo quiera hacerlo mejor que yo. Quiero decirle, vecina, que todo ha sido un gran sueño. Yo no canté y no hubo profesora, y de su silla de ruedas usted nunca se movió. ¿Qué es lo que has cantado? He cantado una canción de un libro de Menasa que se titula Carnaval de la Tercera Edad. ¡Bravo! Publicado en 2011. Rosa. Del libro Poemas y cartas a mi amante loca, joven poeta psicoanalista. Segunda edición del No, eso no sé. Esa primera. Es la primera. La segunda es color cremita, amarillento. Eso es del año 1987. Ajá. Porque además lo compré por internet, ¿no? De segunda mano. Y me llegó de segunda mano y está al nombre de Clemente. Era para ti, Europa, querida Europa, ¿no te gustaría conocer Europa? Una vez más escucho tangos y estrello vieja ciudad contra mis ojos. Aferrado a las ambiguas leyes del pasado, recuerdo un patio, unas glicinas, un empedrado chueco, una estrellita de cartón entre las cometas. Lo recuerdo todo, el cielo, la Troya, rabiosa rayuela, y tus pasos de cisne y tu franca deliberada caída en el infierno. ¿No te gustaría conocer Europa? Abro de par en par las ventanas para que la mañana corra por mi casa.
No espero respuesta del viento ni del suave y alocado perfume que trae el viento de los océanos. Escribo, porque escribir es un arte. Y si no espero del viento los ronquidos ni de las montañas más altas la señal, si no espero para mí palabras de amor, el encuentro siempre es feroz, múltiple. Una manada de perfumes futuros contra los perfumes del pasado, un tango y su vaivén, ¿te imaginas? El vértigo de un paso para atrás y su recuerdo. ¿No te gustaría conocer Europa? Grande. De este libro que vamos a presentar el día 26 de este mes, el próximo viernes, en la sede del Grupo Cero, en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que está en la calle de la Estrella número 19, primero B, en Madrid, y que será puertas abiertas para que puedan venir todos los que lo deseen. Próximo viernes a las 18:30 se presenta este libro de Miguel Óscar Menasa, un guión, Las aventuras de Don Artemidoro. Novela guión. Una novela guión, efectivamente, que esperemos podamos llevar al cine pronto. Entonces, le voy a leer un fragmento para... Dice Elena, ¿y por qué no te casaste todavía? Marlene se incorpora hasta quedar sentada con las piernas cruzadas al lado de Elena. Marlene, ¿tú nunca lees los diarios? Elena, riéndose, sí, ¿qué parte? Marlene, me hiciste una pregunta. Elena, ¿qué pregunta? Marlene, me preguntaste por qué no me casé todavía. Elena, sí, sí, ¿por qué no te casaste todavía? Marlene, porque generalmente en España los matrimonios resultan, querida Elena, relaciones donde el hombre es un hijo de puta y la mujer una loca. Elena, bueno, no es para tanto. Marlene, ¿me dejas desarrollar? Elena, sí, sí. Marlene, ella dice, esto es como un nido de víboras. Él dice, ella es como una víbora en el nido. Ambos se ríen como tontos mientras piensan maldades, locuras. Ella dice, no quiero vivir como una puta. Él le dice, no quiero vivir con una puta. Son dos idiotas, pero él la domina siempre. Le muestra un poco de dinero y ella se rinde. Amor mío, te comprendo, mi amor. Chúpame las tetas, amado. Entierra en mí la agonía de todos tus amores. Vengo a liberarte de tu maldad. Él se pone furioso y como no entiende nada, le pega. Le da una peliza que la deja bizca de un ojo. La policía maltrata aún un poco más a la mujer maltratada, haciéndole preguntas indecentes y le regala al hombre 3.000 euros. Él se arrepiente y le quiere chupar el coño como si eso fuera un regalo. Ella lo escupe francamente en la cara y ahora él le pega con un látigo mientras le grita «¡Loca! ¡Loca de mierda!». Ella, agonizando en la cama de un hospital cualquiera, llega a murmurar, ¡hijo de puta! ¡Hijo de puta! La asistente social de la policía persigue a la pobre mujer hasta el hospital y sigue torturando a la pobre mujer moribunda con preguntas indecentes. Ella recuerda una frase de hace unos días, de boca de un hombre mayor, y decide seguir viviendo. Recomenzar todo de nuevo. Vivir una nueva vida. Él la persigue. Se entera por la policía donde vive e incendia su pequeña casa que ella pudo construir con sus propias manos, su dinero, su trabajo. El fuego le quema toda la casa y un poco la cara. Él, al verla desfigurada, se arrepiente y dona los 3.000 euros de la policía para la iglesia del pueblo. El cura insulta en el confesionario a la mujer, porque ésta, cuando habla de su marido, dice, ese hijo de puta. El cura le prohíbe rezar Ave Marías, solo le permite rezar los Padres Nuestros. Ella en ese momento se excita pensando en la libertad. El hombre recibe una paliza de parte de la policía.
tía por haber regalado los 3.000 euros al cura de la iglesia. Y le pegan porque ahora el cura se gastará ese dinero con las mujeres, sus monjas. Ella le cura las heridas y sufre un poco con su dolor. Él, una vez curado, le rompe el culo, pero sin clase, sin ninguna clase, y se va a emborrachar con el cura y con los policías. Ella, dolorida, se hace socia de Mujeres Unidas y abandona la heterosexualidad clásica. Él, desde el comienzo, tenía preferencias por sus compañeros de trabajo, el cura y los policías. Es, clásicamente, un homosexual. Desprecia a la mujer porque supone que su madre ha gozado y por eso le pega. Ella se deja despreciar porque supone que su madre ha gozado y por eso recibe con elegancia cualquier castigo. Ninguno de los dos conoce nada del amor. Son como dos animalitos en medio de la selva, pero sin otros animalitos. Ellos dos solitos, pobres, desamparados, sin deseos. Por eso no me caso, Elena. Entendí. 26 de abril en la sede del Grupo Cero, Las aventuras de Don Artemidoro. De 2015. Pero, ¿qué hace, señorita, que tanto me agrada? Lo amo, señor, lo amo, y eso es todo. Yo no la conozco. ¿Cómo es que me ama? Usted no me conoce, pero yo se lo conozco a usted, y bien que lo conozco. No diga tonterías, ¿de dónde me conoce? ¿Acaso es de la policía? Nada de eso. En internet, en sus páginas, usted lo dice todo. Y yo con mucha paciencia fui copiando todo lo que usted dijo. Y yo copié tanto que llegué a reemplazarlo en alguna ocasión. ¿Alguna vez estuvo con mi mujer? No, con su mujer nunca hice el amor. ¿Y por qué se veían dos veces por semana? Con su mujer, lo que hacemos juntos son negocios. Solo eso, negocios. ¿Y quién pone el dinero? El dinero lo pongo yo. Su mujer, su inteligencia, su sabiduría sobre la economía, su belleza. Su manera de hablar es muy convincente. Ella es la que se relaciona con el exterior. ¿Y cuánto dinero gana con tanto trabajo? Mucho dinero. Dígame cuánto. Las cifras son tan altas que usted no lo soportaría. ¿Qué? ¿Más de 8.000 euros? Usted no tiene ninguna idea de su mujer. Algo la desprecia. Su mujer percibe 80.000 euros por cada mes de trabajo. ¿Qué le parece? Una injusticia. Además, ella nunca me habló ni me mostró ese dinero. La demandaré por traición. Tiene que poder tranquilizarse. Ella lo ama. Y con el dinero, de cualquier manera, no ocurrirá nada contra usted y sus cosas. Usted dice que ella me ama. Sí, eso estoy diciendo. Espero que lo tenga en cuenta. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con el dinero? Bueno, no se ponga así, que el dinero no era tanto. Y además usted me ha dicho que ella se ocupaba de mantener la casa, la comida, los estudios de sus cuatro hijos de 7, 9, 11 y 13 años de edad en varios momentos de su escolaridad. Y eso costaba mucho dinero. Nunca se dejó ayudar con eso de los hijos. Y yo no insistí nada. Ella igual salió airosa a pesar de los obstáculos que yo ponía. En verdad, debería felicitarla. Lo haré. En la primera oportunidad, la felicitaré por su tesón, por sus ganas de vivir, a pesar de todo. Y por fin consiguió un trabajo a la medida de su conocimiento y también a la medida de sus ambiciones. Por ahora no me meteré en sus asuntos. Solo la amaré. Y cuando ella me lo pida, la ayudaré. Y si ella no se lo pide nunca, pensaré que otra persona, hombre o mujer, la ayudaron. ¿Y eso que piensa? ¿No le producen celos? ¿Celos? No. Me libera de una obligación. Y eso siempre hace bien. ¿De qué obligación? Al final usted quiere conocer mi vida íntima, ¿eh? Puede ser.
pero fue usted el que nombró la palabra obligación por primera vez entre nosotros. Bueno, me hago responsable de las palabras que pronuncio. ¿De cuáles? Liberación, imposible, obligación, bienestar. Los estados han terminado con el bienestar. Ya nadie tiene vida íntima. Somos vigilados día y noche de manera permanente. La vida íntima no existe. Es bueno saberlo. Hagamos lo que hagamos, en cualquier tiempo, en cualquier geografía, quedará registrado con todo lujo de detalles. Habrá que observar alguna regla. ¿Qué dice una cereza mirándose al espejo? Cereza. Cereza. Andaluza, cereza. En un manicomio, un doctor le pregunta a un paciente: señor, ¿por qué habla usted con una zapatilla? A lo que el paciente contesta: doctor, ¿no ve que en ella pone Converse? Dice, un tonto le dice a su amigo: el médico me mandó tomarme 3 muestras de orina, pero la verdad es que solo me he podido tomar 2. ¡Sabe horrible! ¿Y no hay ningún chiste cubano? Pero a ver, a ver. No, voy a venir preparada la cosa, claro, traigo un chiste cubano. Cantona de... ¿Cómo se dice puerta en inglés? Puerca. Door. ¿Y el que las vende? Vendedor. ¿Y el que las compra? Comprador. París fue Buenos Aires, quizá. No fue París, fue Buenos Aires. ¿No? ¿De qué libro es? Al sur de Europa. Al sur de Europa. No fue París, fue Buenos Aires. Que me vio nacer, por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies, la cintura de plata que se quiebra al compás, el hombre que murió la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida que cabalgando un taco de billar piensa que puede sola hacer su vida sola, amar su soledad. No fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento y el borracho sediento que bebe sin parar, recordando a su madre, esa novia infernal, y se emborracha y piensa que todo le da igual y las manos le tiemblan de tanta impunidad. Y desgarra su vientre y quisiera olvidar, y olvida más no el nombre de quien lo matará. Soy del tango el payaso de la noche de reyes, el que mató a su amada por verla sonreír. Del tango los perros ecuménicos
los perros que presencian el crimen pasional, que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la maga del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta, una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la mató. No fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer. Por eso no me asustan el movimiento. Y después soy del tango el amigo del alma, que no llega a las 12 ahí donde lo esperas, que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Soy del tango. No fue París, fue Buenos Aires que me dio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Y también soy del tango el obrero que roba, pensando en sus hijos, un cacho de pan. Soy del tango la noche encerrada entre rejas, que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar. No fue París, fue Buenos Aires que me dio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Tres. El sexo es sexo, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo es sexo, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo es sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Que todo el mundo quisiera comer.